Diablote, endiablado árbol, ¿por qué no se quitó de mi camino? No sé ni dónde estoy. Mina holandesa perdida. Doble a la derecha en el árbol A. Luego, cuando el cuervo vuele 610 y un tercio kilómetros, entonces ascienda y camine. Ok, mejor ya voy caminando. Oh, las arenas del desierto. Me están haciendo los perros ladrar. Me comienzo a sentir como que me elevo. Eso lo arreglará. ¿Quién apagó la luz? ¿Alguien en casa? Fantasmas, yo no creo en fantasmas de verdad. Hey, ¿qué es esto? Hey, deja eso. ¡Estate quieto! Mira, pedazo de... Oh, ahora sí que la hice. Debo seguir adelante. Oh, creo que me echaré una siestecita. Agua. ¡Qué linda piscina! ¡Hey! ¿Dónde se fue? ¡Agua! ¡Agua! ¡Oh! ¡Auch! ¡Quiera creer en estos espejismos! ¡No me van a engañar ya más! No se puede confiar en nada. ¡Auch! ¡Aquí es! Aquí vamos cogiendo frutas en mayo, frutas en mayo, frutas en mayo. Aquí vamos cogiendo frutas en mayo, frutas en mayo, frutas en mayo. ¡Fuera, chamaco! ¡Esta mina perdida es mía! ¿Oh, sí? Pero yo la encontré. ¡Dices tú! ¡Es mi mina! Lo que es mío no es tuyo. Y la visa es versa. ¡Mía! 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 Óyeme, esta montaña no es suficiente para nosotros dos. ¡Fuera! ¡Hacia abajo, marinero tonto! ¡Mi mina es mía! ¡Toda mía! ¡Eureka! ¡La he encontrado!
¿Qué es eso? ¡Una estampida! ¡Oh, Popeye, qué afortunado! ¡Con precioso dinero! Amigos relacionados e impuestos. Popeye, una goma rota. Oh, solo está rota en el fondo, Oliva. La arreglaré en un momento, Oliva. Regresar, va a haber tormenta. Oliva, los marineros tenemos un séptimo sentido sobre el tiempo de tanto viajar los siete mares. Y mis ojos de hombre de mar me dicen que ni siquiera va a llover. Bueno, informador del tiempo, sus ojos de hombre de mar, ¿qué le dicen ahora? Mira, Oliva, allí hay una casa en la que podemos guarecernos hasta que la pase la tormenta. Bueno, pues apúrate, Popeye, antes de que nos empapemos. Raro esto. No parece haber nadie en casa. Popeye, se me cala hasta los huesos. Tendré que empujar esta puerta. ¿Quién apagó las luces? ¿A dónde se han ido todos? Oh, me atrevo a jurar que esa puerta abrió antes de que yo la empujara. Hay algo de tétrico en este lugar. ¡Fantasma! ¡Oh, vámonos de aquí! Cálmate un poco, Oliva. No hay nada así como fantasmas. ¿Eh? ¡Vive esta escena, chico! La trampa del zapato siempre los coge como que se vuelven locos. No hay nada así como fantasmas. Voy a encender lumbre para secarnos. Ahora eso es lo que yo llamo servicio. Popeye, me está dando hambre. Nuestros huéspedes tienen hambre, bien hambrientos. Vamos a empezar Operación Bola de Carne. ¡Intentemos, viejo! ¡Mira! ¡Una mesa llena de comida! Sí, Oliva. Todo lo que hay que hacer en este lugar es pensar en una cosa y ahí la tienes. Ese viaje me abrió el apetito. Sí, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Oliva, ¿tú viste lo que yo he visto? Lo que viste fue un caballo. Eso es todo lo que aguanto, y no aguanto nada más.
¡Este es un águila! ¡Está en órbita como loco! ¡Como que nos vamos, viejo! ¡Popeye, mira! ¡Eran fantasmas, de veras! ¡Y están huyendo! ¡Oliva! Cuando ves un fantasma, el miedo te pasma, dice Popeye el marinero. Querido amigo, hazte cargo del lugar mientras voy al banco a depositar. Que si me hago cargo del comibete. Que si me haré cargo de estos tentadores nacarrones sabrosos. Creo que me voy a preparar uno de esos sándwiches submarinos. Ahora los ingredientes. Pastrami, espinaca, salami, otra capa de espinaca, aceitunas, cebollas, tomates. ¡Oh, delicioso colmado de más espinaca! ¡Ups! Mejor lo pruebo con el contador de calorías. Este aceite enriquecido tiene que salir. Oh, ahora sí que está bien. Ahora para mi música de comer predilecta. Oh, este tipo nunca falla. Y aquí dice, comerciantes aterrorizados por bandidos de belloneras. Eso a mí no me preocupa. Yo no tengo una de esas cajas viejas. Pues ahora tienes, bobo. Ya volveré, bobo, cuando esa máquina se llene de monedas. ¡Apaguen ese alboroto! Ok, queridita, parar esta caja gritona. Y ahora pienso, ¿cuál será el que te calle la boca? Tal vez este sea el que lo hace. ¡Deshácete de ella! ¡Mira mi parada voladora, queridita! ¡Popeye, le haces daño a la pobrecita! Ella no tiene sentimientos, es mecánica. Eso lo hace. ¡Tápate! ¿Por qué me he de tapar? ¡Oh! ¡Si me tapo! La costa está libre, queridita. Se han quedado sin municiones. ¡Oh, no! ¡No es así! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Oh, sí que tiene! Esto se pone medio monótono. ¿En dónde está? La tenía en las manos hace unos segundos. Aquí está, enano. Creo que mejor me quedo aquí para proteger mi interés en el negocio. Popeye, ¿dónde estás? ¡Ey, qué nena más linda! Tengo la gran idea. Vamos tú y yo a bailar. Señor, ¿qué le habrá más sucedido a Popeye? ¿Eso qué importa? No seas tímida, muñeca. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Para! ¡Sálvame, Popeye! Yo te salvaré. ¡Sálveme, señor caballero! Muy
muy gracioso. Este es un gracioso marinerito. Esto es espinaca, de la clase que fabrica músculos que me gusta. Oh, qué tarde más quieta. Creo que ha llegado la hora de prepararme un Pilonberger. Mostaza, ketchup, sal, pimienta. Qué bueno. Pues que me maten. Soy Popeye el marinero. Es un Robert Fulton Clermont, uno de los primeros barcos de vapor construidos. Ah, sí, eso me recuerda a los primeros experimentos de mi abuelo en la construcción de barcos de vapor. ¡Mira! Ese tonto de Popeye y su abuelo, trasteando el motor de ese barco de vapor. Mira que querer construir un barco con piernas cuando ya tenemos velas. Le voy a enseñar a estos tontos incrédulos lo que una caldera de vapor y unas paletas pueden hacer por un barco. ¡Ayúdame aquí, abuelo! ¡Cuidado! ¡Con mucho cuidado! Yo me encargaré de traer a bordo el carbón. Miren eso. El barco de Popeye está tan lleno de aire caliente como él mismo. Y el silbato hace tanto ruido como el motor. Yo arreglaré eso. Acércate, pacarito. Tengo un encarguito para ti. Algo no anda muy bien. ¡Sálvese quien pueda, abuelito! Sí, todo lo que tenemos que hacer es otro barco. Pronto saldremos. Mejor te buscas un par de sábanas, Popeye, si quieres mover ese trasto. ¿Eso crees? Ten cuidado, hijo. No mires ahora, pero creo que te estás hundiendo. O el motor era muy grande para el barco, o el barco era muy chico para el motor. Suerte que no me descorazono fácilmente. Barcos de vapor. ¿Cómo lo vas a hacer navegar si no lo puedes hacer flotar? Esto tiene que funcionar, abuelo. Saldremos al amanecer.
dice usted a eso, capitán? El barco de Popeye está navegando como si el diablo lo empujara. ¿Con qué él cree que lo ha logrado, eh? Debemos descorazonarlo y pronto. Sí, antes de que empiece a competir con nuestros negocios en el río. Cuando ustedes quieran, señores. Vapor contra velas. Popeye no tiene ninguna oportunidad. Oh, sí que la tengo. No, no la tienes. La tengo. No la tienes. Y me apuesto mi barco a que no. Popeye está listo. Yo también. ¡Fuego! ¡Ánimo, hijo! Ya la nave está a todo vapor. Con todos mis amuletos de buena suerte y un poco de brisa, no puedo perder. Se nos ha terminado el carbón. ¡Pues a desmantelar! ¡Están nadando! ¡Sí! Pero ahora tú verás. ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Nos quedamos atrás! ¡Nos están ganando! Es hora de mis espinacas. La mitad para mí y la mitad para mi barco. ¡Abuelo, abuelo! ¡Ya ves! ¡Hemos ganado! ¡Y puedes decirlo, hijo! ¡El barco de vapor es un éxito! ¡Hip, hip, hooray! ¡El barco de vapor es un éxito! ¡Popeye el marino soy!